pues que viene un reto para el fútbol femenino de clubes, cuarto edición de del campeonato UNCAF, y enfrentarse a los mejores, a los campeones de Centroamérica. ¿Cómo vas a prisa para este reto? Bueno, nosotras muy, muy concentradas, muy motivadas en ir a nuestra primera experiencia, digamos, saliendo del país, nuestra primera experiencia internacional como equipo. Lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Nosotras no nos sentimos favoritas, ni mucho menos, pero sí creemos que por el nivel que presenta Costa Rica a nivel de Centroamérica, deberíamos y tenemos esa responsabilidad en la espalda de ganar ese campeonato. Obviamente, estamos en se juega dos grupos. Primero, lo que tenemos que hacer es paso a paso ganar el grupo, ¿verdad? Pero sí queremos venir con esa copa a Costa Rica. Correcto, bueno, Moravia lo ganó dos veces, perdió el año pasado con el equipo de Guatemala, Unifut. Va a ser uno de los rivales fuertes, vamos, en este torneo. Sí, todos los rivales de Centroamérica siempre son fuertes. Los equipos que están ahí es porque se lo han ganado, porque son los campeones de su país, ¿verdad? El fútbol centroamericano es muy aguerrido, ellas no dan nada por perdido, son fuertes, tienen buenas jugadoras y vamos con mucha responsabilidad porque de verdad sabemos que va a ser muy duro. Bueno, ahí recibiste algunos consejos de Dine, me imagino, para sí, enfrentar bueno, este reto, que Dine sí, ya ha sido campeona. Dine que ya estuvo ahí, ya fue campeona además, y que es una buena amiga mía, me dio varios consejos ahí para enfrentar estos equipos. Correcto. ¿Los rivales que ves de entrada, cómo los ves? Realmente, para ser sincera, no conocemos mucho, pero tenemos algunas referencias, más que todo por un tema de selección, ¿verdad? Que hay casi siempre las jugadoras de esos equipos son la base de sus selecciones. Entonces, las hemos visto, las hemos encontrado en algún momento y sabemos que son todos buenos equipos. Correcto. Hay una reacción en redes sociales por el hecho de que viajan en bus y no en avión. ¿Cómo lo asumen ustedes? Sí, bueno, todo el mundo tiene su opinión, ¿verdad? Obviamente, nosotras quisiéramos que fuera de otra manera, sin embargo, no podemos nosotras jugadoras ahorita ponernos a pensar en un tema como esto, ¿verdad? Esperamos y sabemos que vamos a tener las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Que se nos puedan brindar y bueno, el equipo que va con nosotras, el cuerpo técnico y el equipo de trabajo que va con nosotras están de lleno, de corazón con nosotras y van a ir a trabajar, a hacer su mayor esfuerzo. Igual nosotras no es un tema que nos desconcentre ahorita, no es un tema que hemos hablado. Nosotras tenemos claro lo que queremos y es ir a jugar y ganar, y las condiciones creo que van a ser buenas. Bueno, del equipo que campeonizó no está Daniela Cruz ni Gloriana, pero recuperaron a Carolina Angulo y a misma María Campos, que estaban saliendo de lesiones. ¿Cómo ve usted las opciones del equipo y cómo ve el plantel y la actitud que ustedes llevan para ese torneo? Bueno, yo siempre lo digo, que Saprissa tiene 21 jugadoras titulares de talento, con calidad. Glory y Dani, ¿verdad? Obviamente son jugadoras muy buenas que tienen un peso en el equipo, pero bueno, hay muchas otras jugadoras que lo están haciendo bien. El campeonato nacional se está viendo también. Hemos recuperado otras jugadoras. A este torneo solo van 18, ¿verdad? Lamentablemente algunas de nuestras compañeras se quedan acá, pero obviamente ellas han contribuido al nivel del equipo, ¿verdad? Y siguen siendo parte de nosotras, aunque no estén ahí. Y nada, yo creo que hay mucha competencia dentro del equipo, competencia sana, pero sí hay mucha competencia. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Dentro de un club es muy bueno que haya tanta competencia. Inclusive, no sabemos quién va a jugar, porque siempre sí. Decimos entre nosotras mismas que hay 21 jugadoras titulares que semana a semana nos luchamos por un puesto y competimos por un puesto. Serán partidos muy cerrados y bueno, obviamente el objetivo de traer el título, vamos, que sería, digamos, para la historia de Saprissa un logro importantísimo. Sí, definitivamente no tenemos otra meta que no sea ganar este torneo, ¿verdad? Interclubes. Va a ser duro, va a ser complicado porque los partidos se juegan todos los días, ¿verdad? No hay días de descanso, pero vamos preparadas para eso, ¿verdad? Creo que la parte de la recuperación va a ser muy importante y el cuerpo técnico lo sabe, entonces creo que vamos preparadas para eso y obviamente no esperamos menos que traernos la copa.